torno a 150 personas se dieron cita este viernes en la concentración convocada por Vox en la Plaza Nueva contra la creación de un centro de menores extranjeros no acompañados en nuestra ciudad. A la cita acudieron el presidente y portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández Valdés, José Ramírez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia, y Rubén Pulido, responsable de comunicación de Vox en el Parlamento de Andalucía, acompañados por los ediles de esta formación política en el Ayuntamiento de Lucena, Jesús Gutiérrez y Antonio Hidalgo, entre otros cargos corporativos de esta formación política. Hernández aseguró que la decisión de permitir la implantación de este centro en Lucena ha sido adoptada mediante un acuerdo secreto realizado con alevosía y nocturnidad y de forma contraria al más mínimo espíritu democrático. La voz mayoritaria, el sentir mayoritario entre todos los lucentinos, contrarios a este acuerdo secreto, este acuerdo que se ha traído con alevosía y con nocturnidad al Ayuntamiento de Lucena, por medio del cual se va a instalar, se va a introducir un centro MENA aquí en la localidad de Lucena, y de una manera, como decimos, que es contraria a cualquier más mínimo espíritu democrático, por cuanto ni siquiera fue un tema que se haya llevado o que se haya podido discutir en condiciones, ni se discutió tampoco en la propia campaña electoral. Lo que Vox propone es una emigración posible, legal e integrable. Y en relación con el tema de los MENA, simplemente que se cumpla la legislación. Y la legislación lo que exige es que se proceda a la repatriación de los menores para que vuelvan junto a sus familias. Por otro lado, aquí se hace muchísima demagogia con este asunto. Más creo recordar, no sé si es en torno al 60 o el 70% de los menores que están en los centros MENA tienen más de 17 años, se encuentran comprendidos entre una edad de entre 17 y 18 años. Y luego resulta que además más del 50% de esos menores, cuando se les hacen las pruebas de edad, dan que tienen una mayor edad. Es decir, estamos además de una situación que acoge un porcentaje de fraude brutal. José Ramírez, candidato de Vox al Congreso de los Diputados, pedía que se investigue quién se está beneficiando de todo esto y vinculaba a estos centros con el incremento de la delincuencia, por los que nadie dijo quiere tenerlos cerca. ¿A usted de verdad le parece normal que el juez Emilio Calatayud, una referencia en menores, te hable acerca de un coste de 7.200 euros por menor y que no haya otros responsables públicos que pregunten por esto? ¿De verdad le parece normal que cueste más tener un menor en un centro que tenerlo en un barco en el Báltico, en un crucero? No es normal el coste que se le está imputando a este asunto. Lógicamente hay que investigar quién se está beneficiando de esto. Y el hecho de que en ningún sitio la gente quiera recibir estos centros se debe al incremento de la delincuencia que se ve asociado a ello. Entonces, bueno, pensamos que las personas de Lucena deben conocer muy bien aquello a lo que se exponen, y que alguien está sacando un provecho económico de ese perjuicio que ellos están sufriendo. Finalmente, el coordinador local de Vox Lucena, Jesús Gutiérrez, señalaba que con este tema se hace bueno aquello de que más vale prevenir que curar, y exigía al alcalde Juan Pérez que dé respuesta a la batería de preguntas sobre el funcionamiento del centro MENA formulada por esta formación política en el turno de ruegos y preguntas del pleno ordinario celebrado a finales de septiembre. ¿Estará este centro dotado de seguridad y control para estos jóvenes? ¿Cuándo su apertura? ¿Podrá superarse el máximo exigido de 35? ¿En qué situación quedan estos menores al cumplir los 18 años? ¿Existen horarios de entrada y salida? ¿Nos podría el señor alcalde garantizar la seguridad y tranquilidad a todos los lucentinos? ¿Y que nuestra convivencia no se verá alterada? Son muchas cuestiones las que deseamos saber y estamos en nuestro derecho de que se nos responda.